ahora tenemos 19 minutos para preguntas y respuestas. Lo más que puedes. Yo lo hago cuando lo estoy haciendo. Sí, lo apagaste, super. Cuando lo estoy haciendo bien, es 4 veces al día. 7 a.m., 11 a.m., 3 p.m., 7 p.m. Mi audiencia, y eso puede cambiar, no voy a hablar por toda la audiencia de ustedes, mi audiencia está más conectada a las 12 y a las 6. 12 en la tarde, 6 en la noche. Entonces, yo pongo algo a las 11 para que cuando lleguen ellos ya hay algo. Y a las 3 y 7, porque de pronto lo de 3 van a ver, pero si no, están ahí como 6 a 7 y 7 yo llego. Lo más posible. Pregunta. Tienes que... ¿Cuál es tu empresa? AndresTavares.com. ¿Pero qué ofreces? En este momento tengo un blog que estoy como desahogándome, contando historias. Quiero aprender a contar historias. Okay. Lo que me pasa, lo que tú dices. Hoy me levanté, no tenía plata. Súper, día al día, sí. Yo escucho eso mucho acá en América Latina. Es una cosa de seguridad. Eso siempre me sorprende, pero yo tengo empatía que es puede ser cierto. Número uno, depende. La respuesta es depende. Por ejemplo, Amazon, Jeff Bezos no es necesariamente como la cara de Amazon en este momento. Él hace cosas, pero es Amazon, ¿no? Y hay muchísimas empresas que ganan millones y billones de dólares y nadie sabe quién es el CEO. Y está bien. Entonces, pero para mí, a mí me gusta eso. A mí me gustan las charlas, las conferencias. A mí me encanta la gente, a mí me gusta. Entonces, es una cuestión de carácter, es una cuestión de lo que quieres tú. Si quieres ser la cara, si quieres hacer conferencias, si quieres obtener negocio a través de tu personalidad, entonces yo te recomiendo hacerlo como tú, como tu nombre. Si eso no es interesante para ti y está bien, no hay un correcto o no correcto, es tu decisión. Entonces tienes que pensar si quieres ser una figura pública o no. La vergüenza es algo diferente de seguridad. La vergüenza pues como overcome, ¿no? Lo que tienes que pensar es, si mi mensaje y lo que yo quiero ofrecer yo como una persona es más importante de la vergüenza que me siento. Por ejemplo, si ustedes creen que a mí me gusta que yo tengo dos cámaras siguiéndome todo el día, no me gusta. O sea, no es que no me gusta, pero no es la cosa más cómoda del mundo. Pero creo más en el mensaje que estoy transmitiendo del miedo o de la pena que me siento. Es una decisión personal. Pero tienes que saber si es miedo por fracasar o si es miedo por seguridad. Son dos cosas diferentes. Entonces, no. Yo creo que tienes que ponerte en el camino para superar de allí. Un podcast solamente es tu propia estación de radio, ¿no? Y los podcasts viven en diferentes plataformas. Spotify, iTunes, Stitcher. Si buscas cómo crear un podcast online, vas a ver un montón de diferentes herramientas donde tú puedes subir podcasts. Podcast solamente es tu estación de radio. Por ejemplo, yo tengo un podcast, ¿sí? Y está en muchos lugares. Es para la gente que quieren escuchar. Es solamente audio. Es solamente audio. ¿Cuánto tiempo demora el podcast? Sí. Yo tengo desde 2 minutos hace 2 horas y media. Entonces, eso es la ventaja que yo dije al final. Es que podemos probar cosas. Entonces, yo lo que te recomiendo es empieza con 10 podcasts, uno es 2 minutos, uno es 10 minutos, uno es 20 minutos, uno es 1 hora, y tú puedes mirar los resultados, porque las plataformas te mandan cada semana estadísticas de cuál fue downloaded, cuántas personas escucharon a tu podcast, de ahí y tú puedes empezar a pensar, siempre por 5 meses ya, la gente está escuchando mis podcasts de 2 minutos mucho más de mis podcasts de 1 hora. Entonces,
En el año nuevo voy a empezar con, solamente con podcast de 2 a 5 minutos. Número 1, si es personal, si es profesional, puede ser los dos. Sí, puede ser los dos. Lo que pasa es que, escuchando tu pregunta, tú me dijiste hace menos de un minuto que no puedes subir nada. Y ahora me estás preguntando si puedes empezar 2 páginas. Entonces, si tú no has hecho nada con una, yo no te recomiendo empezar con 2, porque vas a sentir más agotada. Entonces, empieza con una. Y eso es lo que dije al final, es que no, pues, eso puede cambiar, todo eso puede cambiar, ¿no? Entonces, empieza con uno. Yo creo que, por lo que me dijiste antes de la charla, yo creo que tiene que ser tu nombre. Creo que tiene que ser tú. ¿Por qué? Porque hablas bien, te vestes bien, pues, la gente puede conectar contigo. Y de ahí, porque tu profesión es una cosa de confianza. La gente quiere confiar en ti. Entonces, yo empezaría con mi marca personal, y mi marca personal es: yo soy el CEO y fundador de X, tu empresa, ¿no? Número 2, ¿cómo puedes empezar? Empieza. No me importa. O sea, literalmente muchas personas me preguntan eso. Ya te dije como 5 diferentes videos que puedes hacer mañana. Escoge uno y ya, hazlo. Y súbelo, y puede ser la cosa más... Mi primer canal de YouTube fue Latingo Living. Estuvimos mirando anoche, Latingo Living. Yo, el latingo, la vida del latingo en América Latina. Y yo puse como 28 episodios, y después de eso, mis contactos en los Estados Unidos me dicen: Brian, es que nadie va a tomarte en serio si sigues con esta marca. Tú eres un empresario, you know. Entonces yo lo cambié, pero lo cambié después de 30 episodios, por ejemplo, y tú también puedes hacer eso. Entonces empieza con tu marca y sube contenido, ya tienes ideas. Número 3, ¿qué fue la pregunta? Ah, el texto. Es una súper buena pregunta y no lo dije. Cada plataforma es diferente, ¿no? Cada plataforma, la persona que está en LinkedIn está ahí por una manera diferente y una razón diferente de las personas que están en Instagram. Entonces, no, yo no voy a hablar contigo en la misma manera de lo que voy a hablar con usted, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener una conversación diferente. Cada plataforma es diferente. LinkedIn es más de negocio, es más serio, ¿no? Entonces, menos como memes, menos, es más serio, ¿no? Instagram, al contrario, es más para diversión. Tenemos que entender que la gente está consumiendo nuestro contenido por 1 de 3 razones. Número 1, educación. Número 2, diversión. Número 3, para escapar. Educación, y escapar. Por eso miramos contenido, ¿no? A veces queremos aprender algo. A veces queremos no pensar en absolutamente nada. Y a veces queremos sonreír. Tiene que ser diferente, y las mensajes y las descripciones también tienen que ser diferentes. Yo no siempre lo hago bien, a veces soy vago y copia y pegar y copia y pegar, a veces sí, gracias, pero es mejor que tú lo haces, o sea, más o menos en 7 diferentes plataformas, de muy bien en 0, ¿entiendes? Así que tú puedes seguir aprendiendo. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, gracias. Con gusto. Ok, y aquí y después ahí. Tú puedes empezar diciendo quién eres tú y cómo se llama tu empresa. Así que la gente se conecta. Soy Brian Rashid, CEO de Brian Rashid Global, fundador de Uniendo las Américas. Va, ahora, ¿qué? La gente piensa: Brian Rashid, Brian Rashid Global, Uniendo las Américas. Y tienes que... Cada video, si empiezas cada video en la misma manera, está bien, está bien. Es otra cosa. Una pregunta antes de la conversación. Tengo miedo de empezar. Literalmente los primeros 5 segundos de mi video son muy, muy... Me da mucho miedo. Entonces empieza con tu nombre y tu cargo. Y ya. Y también es una buena manera para conectar e identificarte con tu marca. Soy Pa, mi empresa es Pa, y hoy les voy a hablar de Pa, y ya.
para la gente va a pensar, ah, es ella, ella es la... Es como, van a cumplir tu oración por ti y en este momento sabes que ganaste. Tú puedes pensar en los aprendizajes de cada conversación que tienes, ahí tú haces un video tú recontando lo que aprendiste. O esta semana yo estaba con Jürgen de Via Lab y ustedes pueden ver mi entrevista acá, ¡ping! Con un ding para la entrevista, para la gente pueden ver la entrevista. Pero también hoy, como ustedes saben, cada semana yo hago un resumen de la entrevista, de lo que aprendí yo y que tiene que ver con mi vida y para, de pronto para la vida de ustedes. Entonces hoy les voy a compartir tres cosas que yo aprendí de Jürgen. Uno, dos, tres. Y lo haces cada semana. La otra cosa que tú puedes hacer es, tú puedes usar estas conversaciones. Si alguien puede grabar tú en la zona, en Comuna 13, aquí en Poblado, blah, 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 haciendo cosas, cada semana o cada mes tú puedes hacer un resumen de motivación de lo que te sentiste. O este mes otra vez me dio cuenta de la belleza que es nuestro país, Colombia, y nuestra ciudad, Medellín. Empecé en la Comuna 13, donde yo aprendí de esperanza, y terminé en Poblado, donde aprendí que los negocios están vivos aquí en esa ciudad. Y mientras que tú estás hablando, pones imágenes de apoyo. Y ya es 2 minutos de belleza y la gente va a pensar, ¿pero quién es esa chica? Y te van a seguir y van a ver que tienes entrevistas, pero también tienes pensamientos originales tuyas que tú haces cada semana, cada semana, cada mes. Eso es lo que haría. ¿Cuánto ¿qué tipo de seguimiento tienes en los dos? Tengo más en el empresarial. ¿Cuántos? No son demasiado. Está bien, pero dime números. Número más o menos 500 suscriptores. ¿Y la otra? Menos. No, entonces mézclalos. Mézclalos por ahora. ¿Mezclarlos? Sí. O sea, en los dos. Sí. Sí, sí, sí. ¿No eliminarlo completamente? No, porque has trabajado por eso, no. Claro. Sigues, pero mira, es una buena pregunta y es una cosa que es muy importante porque somos seres humanos dinámicos, ¿no? Queremos hacer muchas cosas. Brian Rashid Global es mi como sombrilla. Y yo soy un fan de sombrillas, ¿ok? Entonces, tu sombrilla es tu nombre, ¿ok? Y tienes que ramas. Producción audiovisual, las cosas con artistas, de pronto vas a escribir un libro en 2 años, un libro, pero si cada vez que estás haciendo algo, estás empezando a crear una marca nueva, es mucho trabajo y es mejor que sigues con el momentum. Eso es mi experiencia, porque muchas personas me están diciendo que necesito un canal de español, un canal de inglés, y yo lo evito porque yo me conozco. Ya me siento mamado de la cantidad de tiempo que paso en mi teléfono ya. Si tengo doble cuentas, es más tiempo pegado a mi teléfono. Entonces, y no quiero eso. Entonces, yo en este momento estoy con una marca, Brian Rashid Global, uniendo las Américas, Brian Rashid Global Video. Tenemos como 5 diferentes ramas y tú también puedes tener eso. Todos nosotros podemos tener eso. Si quieres empezar con solamente tres, los tres que dijiste son correctos. Instagram, Facebook, YouTube. Si ustedes me dicen, Brian, te quiero, bro, pero no hay ninguna posibilidad que voy a hacer lo que me dijiste hoy. No voy a poner contenido en 7 diferentes lugares. No va a pasar. Ok, chévere. Entonces, por favor, por lo menos, usan YouTube, como enseñé acá, como tu pilar principal. Y usa este video como tu pilar para sacar cosas de este video para ponerlo en Facebook e Instagram. Sí, claro. Es como un audio en Instagram. Sí, sí, claro. A mí me parece muy chévere. Por ejemplo, Tatiana tiene una... Tiene eso. Cada día hace un video, hace un audio de 1 minuto de sus pensamientos del día. O sea, es como una reflexión, es como una meditación corta. Mi intención es muy chévere. Tú puedes hacer eso. La otra cosa que tú puedes hacer
es que eso puede ser tu podcast también. De pronto, eso es tu estilo. De pronto, tú eres muy bueno en transmitir mensajes en un minuto y lo pones en Instagram, pero también usas ese mismo audio para un podcast. Y eso también puede ser chévere. También lo que puedes hacer es combinar tus audios de la semana. Entonces, si tienes 5, ya tienes 1 minuto cada día, 5 minutos, y al final de la semana es como una semana en resumen. Mis 5 pensamientos de la semana, y puedes mezclarlos, y ahí tienes otro podcast. No lo mezclaría. Pensando yo en que de pronto esto tiene, pues sube, me podría hacer que suba la fotografía o viceversa. No, yo no lo haría. Con fotografía, porque yo no voy a contratarte por tus memes chistosos, voy a contratarte por tu trabajo de fotografía. Quiero ver tus fotos, quiero ver tu portafolio, quiero ver eso. Si quieres hacer otra cosa, de pronto lo que puedes hacer, ok, pensamos afuera de la caja. La pregunta es, él es un fotógrafo, tiene una página así, pero también quiere poner como cosas chistes, bromas, cosas divertidas, todo eso. La pregunta es si debe mezclarlos. Yo creo que no, pero lo que sí puedes hacer, si tienes esa personalidad y quieres expresarte, eres un creativo y todo eso, puedes poner una foto que tomaste y el próximo día tú puedes hacer un skit. ¿Cómo se dice skit? Skit, ¿no? Tú explicando el foto. Y tú puedes hacerlo en una manera muy chistosa, muy divertida, muy chévere. Pero el foto está ahí y tú puedes, así que tú puedes tener tu como outlet de creatividad, pero es relevante el foto que tomaste para que la gente sabe que, ah, este chico tiene mucha personalidad, es muy chévere, es muy divertido. Y hablan, y eso es como les va a contar. Él habla de las fotos que toma. Es un fotógrafo, pero es muy chévere. Ahora tienes una marca que tiene sentido. Y de pronto eso mezcla tus dos intereses en una manera que es relevante para tu marca que quieres crear. Súper. Listo. Entonces ya no tenemos más tiempo, lastimosamente, pero muchísimas gracias. Buenas noches.